Campeón de Twitch. Bienvenidos a un stream más. Yo soy Pildrian y vamos jugando Resident Evil Village. Y estamos en la... ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre. Ay, no inventes. La presa. ¿Dónde está el moro? Escalote inmenso. Conseguimos ya la munición infinita y que se ha vuelto un poquito más divertido el juego. Me estoy asustando uno que otro monstruo, pero pues, es un juego que me ha entretenido bastante. Un juego que tiene una construcción narrativa más tradicional, más casual, menos sorprendente, aunque tiene ahí varios huequillos en su propia historia para poder explicar ciertos acontecimientos. Y sobre todo son como cosas narrativas visuales que no corresponden. Como por ejemplo que, spoiler si no lo han visto, matan a Ethan y Ethan cae boca abajo, que diga boca arriba, la secuencia se cae hacia atrás y como saben Ethan no tiene rostro, lo cual lo hace un personaje bastante interesante, pero después aparece boca abajo, nada más porque así como así. Y algunas cosas que se sienten sacadas de la manga, están como inconsistentes, pero nomás fue como, creo yo, falta de pericia a la hora de construir, porque hay mucha, mucha narrativa, hay mucha historia, muchos personajes reconstruidos, pero no están construidos, o sea, tienen un bagaje histórico muy potente, pero uno de ellos representa a la historia algo profundo, porque se convierte en una historia personal, una historia muy interesante para Resident Evil. Siempre ha sido parte de lo genial. Está moro. Y esto interesante es la búsqueda personal, el rasgo personal narrativo como ocurría. ¡Madre mía, anda! Que si es por ti, un hermano, ¡haré lo que sea! Me voy a llevar esto. ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya. ¿Tienes algo que decir? ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? ¡Mamá quiere recuperar a su bebé! ¡No juegues conmigo! ¡Espera, por favor! ¡Si te lo llevas, los demás se reirán de mí! ¡Pero si me esfuerzo más que ellos, ¿a mí qué me importa? ¡Espera! ¡Solo un poco más, por favor! ¿De qué te ríes? ¡Eres estúpido! ¡Hablas demasiado! ¡Se acabó! ¡Ahora estás encerrado! ¿Qué estás haciendo? ¡Este es mi territorio! ¡Y no dejaré que te vayas! ¡Puto monstruo! ¡Puto monstruo! Entonces, o sea, el personaje está padre construido, ¿no? Los villanos. Pero duran tan poco en la narrativa y están construidos tan extensos, no se vuelve entretenido y emocionante al final del juego. Se vuelven solo un obstáculo. Pues está bien, si están construidos los juegos. Juegos son situaciones normales que están complicadas. ¿Cómo salgo de aquí?
Y esta idea del obstáculo le dan un sentido narrativo y está padre en el principio y luego se vuelve cansado. Y sí, un sentido mucho más profundo que te deje con esa sensación de qué buen personaje o qué gran historia. Y queda roto el juego, ¿no? La historia no acaba de bajar. Lo interesante se vuelve solo monótono. Y aunque está mejor construido, ¿cómo funciona, creo yo, el ambiente? Como estas notas. Pues es una historia. Tiene esos huequitos por los personajes. Tiene esos personajes que están sumamente construidos por las llaves del motor. Oigan, me supo que era leche. No sé, esto, las llaves del motor. Y pues justo estos personajes tienen un gran bagaje, están construidos bajo una narración tensa, concreta, profunda. Pierde el sinsentido porque al final ya no está en el frente. Entonces está como tan ligado al 7, lo que funcionó, emocionó a muchos en el 7, a mí también. Las historias subalternas que tienen mucha más profundidad en la historia, que luego son de nada. Aquí no se siente tan cerca la relación con la historia. Súper construido la historia del castillo de Mitrescu, está súper construido la edad de un bro, está súper construido la edad de Heisenberg. Y algo peculiar es que se convierten como en villanos de una historia del videojuego mucho más clásico, como tipo arcade. Para el otro lado. O sea, el mapa es más, entre comillas, pequeño. La villa tiene la construcción para contar toda la historia. Parte de la historia. Y luego resulta que, pues, no es tan trascendente. Porque la historia principal se revela al final. Se vuelve un tanto aburrido, como de ya lo esperaba. Está super cool esa sensación de disparo. Ay, ya no tengo un botiquín. Entonces,
personajes, esta historia. Entonces al final pierden un poco el sentido porque se vuelve la historia muy personal y un personaje que está ahí porque sí, la mamá es a la hija, también la esposa desaparecida. Tiene muchas agua. Entonces, recapitulando un poco, está chida la historia, está padre los personajes. Ay, no le vuelve la cosa. Están súper construidos. La idea de derrotarlos uno por uno como niveles o jefes está interesante. Ya, no es interesante, es clásico. Y no, no es que esté mal, sino pues, no hay nada de edad. Llamé mucho más la atención. Mensaje. Escribiendo el crew. Entonces hacia el final de la historia los personajes se vuelven aburridos, sin sentido, se pierden, son intrascendentes. Porque la historia pierde su propio sentido. Ya no es tan claro y emocionante el final. Quiere darle un giro, no es un giro nuevo. Tampoco es, esté mal. Quieran darle ese giro. Solo así es. Y se convierte en un juego de acción. Que mantiene su dote de terror y eso está padre. Uy. Ya que había uno.
el asunto en mezclar como todas estas formas, estilos, el giro dramático, pues rompe con la propia historia, con el giro. Y vuelve el juego pozoso. Es un juego que se parece mucho al 4. Es un juego que está basado en el 7. Se pierden algunas cosas. Siempre han sido grandes. ¿Qué ha sido eso? Pero hay otras que se afinaron, creo yo. Como las persecuciones que ocurren en el remake del 2 y del 3. La idea de acción del Resident 6, volverlo mucho más aterrador, ocurrió con el 7. Pues obviamente que rompe con esta idea del point of view, ¿no? Y está bien, no. Creo que es una quejación amarga. ¿Qué demonios? ¿Un centro de investigación? Centro de investigación. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Suéltame! ¡Quieto de una vez! Ethan, me sorprende que hayas llegado hasta aquí. Sería una pena que te pasara algo ahora. Claro, ¿por qué no? Mataste a Mia. Mátame y acaba el trabajo. Capitán, recibo señales de movimiento. Debemos irnos. ¿Qué señales? ¿De qué hablas? Nada bueno. Creo que nos hemos descuidado. Y Miranda lo sabe. ¿Has dicho Miranda? ¿Qué tienes tú que ver? Olvídalo, Ethan. Esto no te concierne. Esta parte con y el análisis de la está muestra. Hay mucha relación con el juego, solo que es brutalmente muy, muy, muy corta. Ayuda a un juego mucho más extenso. De por sí es bastante amplio. No te metas en mis asuntos. ¡Cuidado! Como había ocurrido en otros juegos, que jugabas al otro personaje y se para jugar el juego. Inconsistencias que luego es pues, como de ¿y por qué no pasó esto? Y es, si estas son las reglas, ¿por qué no pasa esto? Como la mano que no se reforma de un tanque, que arrancan un brazo y se lo vuelve a volver a pegar. No tengo tiempo para esto. Es al final, pues este giro dramático de que demasiado él ya había estado muerto desde el 7. Miranda, y es parte está de preparando este hongo. Ceremonia. Que era ¿te envió para detenerme? A toda la saga de Resident Evil. Está muy chido como lo resuelve esa parte de la historia, pero esa regla de que es el hongo que se regenera, no tiene caso. Yo debería ir con ella. No tú. ¿De qué hablas? Que no joven Gert. Pero apenas se está presentando unos probados de lo que... ¿Cuál es tu problema? No puedo soportarlo más. Oh, Dios. Oh, madre. Pescado de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago yo ahora? Dijo algo de sumergirse. Casa de lluvia, hay que bajar ese puente. Para bajar ese puente necesitamos interactuar con esta cajita, pero necesitamos darle corriente.
personaje también es interesante, pero no se desarrolla, no tiene sentido, como el mercader en el Resident 4. Bienvenido. Bienvenido, Ethan. Se me dan bien las modificaciones de armas y no le cobraré mucho por ellas. Creo que sí. Caso. Ah. Gracias por su patrocinio. Why are you buying? Hello, stranger. Ustedes que saben de eso, chat, porque nunca siguieron desarrollando al mercader del 4. Un personaje bien chido y se emocionaba mucho más fregón que el gordito este calabaciado. Esta vieja atropellada, potentirse. Ah, también aquí conseguimos una manivela. Ah, pollitos. ¡Ay! Maldito cuco. Pollito chicken. En la gente. Volvemos a saber de él en marzo. Ay, bueno, pero va a ser el remake. No nos van a contar una historia nueva. A menos que lo pongan en mercenarios o algo así. Hello, stranger. Y aunque no te contaba mucho, tenía mucha más personalidad que el gordito este simpático del duque. Por cierto, ya sabemos cómo Juan nos va a regalar el Resident 4. Juan ya averiguó cómo va a hacer para regalarlo. No quiero ser comida para peces. Para el otro. Uy, me voy a comer. Ahí sí lo tienen, esto de todo es súper particular. O sea, sí lo puedes comprar y poner directo en 4 en el bolero de los escuros. ¿Neta? Órale. Nomás he jugado una ronda de mercenarios y no con mi vida. O sea, que ve. Toma esto.
Apesta. Guácatelas. Están... Creo yo que están más sencillos estos mercenarios del 8. El del... del 4. Uy, no, me va a comer. Ya bailó, ya me comió el pescado. Metro. Se desbloquea cuando acabas esta ronda. Sí, lo tienes que comprar. Ok, ¿el duque? ¿O qué se desbloquea? El gordito cachetón. Why you buying, Ethan? Mercenarios. Ah, no, mercenarios ya lo compré. Ya lo desbloqueé. Pero solo he jugado una ronda. Ay, córrele. Neta, ¿cómo me caí? Y también ya se desbloqueó el nivel ese super así peligrosísimo, el Shadow. Lo único que no he conseguido es el DLC, el Skid Row. A ver, coger aquí. Ahí sí. Uy. Ay, corre, maldito y tan menso.
¡Rescátame! ¡Papá! Corre, 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 corre. ¿Te gustó la historia, Félix? ¡Uy! ¡Mucho pescado! La historia, pero me gustó el juego. He pescado uno gordo. He pescado uno gordo. Tengo que salir de aquí. Está más chido el 7, mucho, aunque la historia está rara, como toda mezclada, raro, pero es como una mezcla de gente que es un investigador. Ajaja. Lo que sí está súper cañón es que en este tratan bien horrible y tan cada que pueda. De cocho, la mocha de mano, le cortan un pedazo de la mano, lo pican, lo cuelgan. Lo tratan bastante feito. Y Ethan como vale. Protagonista está chido. Y me gusta que no tiene rostro. Tiene cara. Pues puso todo en la mano con esta. Ah, jaja, sí, es un gran chiste. Porque no tiene manita porque la tiene desconchavadita. Ahí, si era por aquí. Ah, oh, mira.
Ajá, ya quedó, ahí tengo vistas como el personaje. Pegadísimo y sufrido de la saga. Sí, la neta, sí. Pero el que se ve acá, viene acá, es el Chris. Chris Redfield. ¿Cómo voy a llegar para allá? Sí, tengo que usar la manivela ahí, pero nada, por aquí. Ajá, comienzo. Ah, porque era por acá. Todo fue ahí. NPC es el gordito que se parece a híjole, se me fue el nombre, nomás tengo el personaje. ¿Vieron la película Trolls? Se parece al príncipe troll. Todo gordito y cachetón. Sí, que diga sí, ah, no. Maldito joven Gartz. ¿Qué vamos a hacer en GTA? Perico listo, pero estoy esperando mi pozole. Estoy esperando el autobús. Qué rico pozole. Pozole para mí, pozole para ti. Un día soleado, madre mía, entre 50 días, tal y como los pedimos. Dormí con algo de líquido, los metí con Cadu. Esta historia del Cadu es como. ¿Por qué se inventan más mugres? No hace falta inventarse más cosas. Enfrentarme.
¡Confía en mí! ¡Ay, no me voy a morir! ¡Ay, sí me morí! Me cayó peróxido. Y tan güero. No, pues tú cómete tu pozolín con calma, no hay tos. ¡No te fallaré, madre! ¡Observa! ¡Uy! ¡Corre! ¡Carga! ¡Ay! Y un término En la vida y en la muerte. ¡Asqueroso! Se murió. No se rían. Pueden tener un hijo así. La salida está adelante.
Eres mejor de lo que pensaba. ¿Quién eres? ¡Oh, vamos! Ya nos conocemos, aunque no es que eso importe. Eres el último imbécil en mi camino, ¿verdad? Tienes agallas, lo admito, Ethan. ¿Pero qué vas a hacer cuando tengas los 4 frascos? ¿Qué quieres decir? Yo podría ayudarte. ¿Ahora estás de mi parte? No te pases. Te mataría si no me sirvieras. Hay un fuerte, no muy lejos de la aldea. Hay un fuerte. Ve allí y coge mi frasco. Haz eso y pasarás. Primero, dirígete al cementerio. Bueno. Puto egocéntrico. Me encanta porque Ethan es súper grosero en este juego. Nadie, solo Ethan es el groserote. Lo único que dice Leperada. Madre Miranda. Y se murió el pescado. Sirven para nada, ¿verdad? Es algo que no entiendo. Hay varias secuencias de elevadores y todas son larguísimas, nomás porque sí. Yo quiero pensar que no es uno más porque sí, pero pareciera que solo es porque sí. Está la casa de Benaviento, que esa casa está bien chida. Está este, que es el tercer jefe. Está también el del castillo Dimitrescu. Todos los jefes tienen un elevador. Okay. Y son largos. Casa Beneviento. Pues, Casa Beneviento. Pues sí, como ponerte más tenso. Modo tenso. Y resguardar al bebé. Que yo no entendí por qué hay un bebesote. Un bebesote mutante todo feo. De salvar ese tono el elevador. Sí, la neta. Y si
estar gacho. En la primera vez lo sufrí mucho en casa de enemigos. Y está bien, papa. Bien sencillo. Por acá. Bueno, creo que es más fácil por acá. Lo que se me hizo brutalmente estresante en casa de Beneviento fue lo del maniquí. Tiene muchas cosas así, este Resident, como que se ven chidas. Pero yo tengo que... ¡Uy! No tiene ningún sentido. Iba a ser segunda vuelta entonces. Sí, esta es la segunda vuelta. Por eso ya puedo gastar más balas hacia la bestia. O sea, y están padres cómo están diseñados. La casa de movimiento. La parte que más me... ¡Ay! Es la parte final. Cuando tienes que buscar a la monita del títere. Entre todos los títeres que nomás de la nada se aparecen y te cuchillan. Que no sé cómo te defiendes de esos. Aquí está la casa. ¿Qué pusieron aquí? Ah, qué baratos. Hubieran puesto otra vez la magno. ¿Vuelve a aparecer el perro lobo? ¿O es otro diferente? Bueno, si lo matas en la primera vez que te lo encuentras, si vuelve a salir un segundo.
Estos laberintos me gustaron mucho. Esto me cae súper gordo en este juego. Rompe tan cañón la propia historia. Ay, qué gribo, se murió. Por aquí. Aquí.
Ay, también me faltan un buen de cabritas de madera. ¿Dónde surgió todo esto? ¿Dónde la hielo? Me faltan. Creo que llevo como 12. Entonces me faltan un buen de las cabritas de madera. Se me hacen bien chidas. Y aquí es donde están el pescado, ese es súper chido. Y me faltan dos recetas por hacer. Ajaja, te encontré chota. Aquí otra parte de la historia de Chris. Luego aquí regresamos para el final de la historia. Esa moneda antigua está chida porque es el recuerdo del 7. Se le pudre el tamal. Para sacar la mano en la jaula, sí, Simón. Las moneditas de las jaulitas. Que me faltó una, estoy casi seguro. El único recién que he acabado así infinidad de veces ha sido el 4. Los demás no los he recorrido tantas veces. Uy, no. Ah.
Me da tantas ansias el la falta de dedos de Ethan. La primera vez estaba seguro que se iba a volver a caer todo si al la burger. Aló, aló, estoy de vacaciones preparando que haya brico. Me perdí algo. Yo, aló, aló. Salió un perrote lobo, lo maté. Conseguí un pescadito y también lo maté. Mucho ley, ley, ley. Toma. El maldito sorprendido. Lady Dimitrescu. Es el residente que tiene el mapa más largo. Más grande. Y más que largo, grande. Este creo que es más grande que el Biohazard.
Ay, no me acuerdo si ya abrí el tesoro de aquí. Que creo que no, porque todavía no consigo la llave. Efectivamente. ¿Dónde me daban esa llave? Bueno. Bestia. El mapa más grande. El de los Resident Evil tiene el mapa más grande. Oh, cabrota. Son tan bonitos. Cuatro, ¿verdad? Sigue, el cuatro sigue siendo el rey. Este es el subjefe, se me hace bien chido. Ay, no le dispara el cuervito. Ay, me traí.
También creo que el 4 sigue siendo el rey. Se volvió. Me falta una llave y mis battery. La llave del cofrecito que está ahí por el puente. Ya me acordé. Ay. Ay, no, por ahí no es. Thank you.
pues sales de rato, güey. Pero me sigue faltando una llave. Todos los tesoros. ¿Tú sabes dónde está esa llave, Eli? Es como un chowder. Disculpas. Comer es vivir. Comer y vivir. Comer y vivir. Mecha. ¿Desde el señor Moro? Supongo que a esto llaman la belleza de lo grotesco. Gracias. ¡A cocinar! ¡Listo! Me encantaría que lo probara también. No me importaría repetir. Aquí nada más me falta un abejo jugoso. Buen ojo para la calidad. Bueno, pues tómese su tiempo. Pollo, pescado, bestia. Como siempre, un intercambio justo y limpio. Un momento, por favor. Que tenga una gran aventura. ¿Cuál llave? Cofre. El cofre que está acá antes de llegar al puente. Que no me acuerdo si lo consigues en la guarida de Heisenberg. El de este. Este cofre que está aquí. Estamos por el camino al cuarto de ceremonias. Entre el altar y el foro de ceremonias. Yo sé que lo conseguí en la vuelta pasada, pero no me acuerdo. Y la llave de Luisa. Esa mera.
no recuerdo, está en la casa de Luisa. A ver. Y no, y si ya la vendí. Y no me di cuenta. Los poros. Pero no la tengo en los poros. Ah, qué menso. Yo quedé botón. Es. Tengo tesoros, yo creo que ya la vendí. Porque estoy seguro que ya había venido a la casa de Luisa, qué menso. Ya ni modo. Va a tener que ser a la otra vuelta. Y mira, estaba ahí. Bueno, ya. Pendiente menos. Esta parte se parece mucho al 7. Esta parte. Pero si me lo dio. Ah, a ver si es lo probable. Ay, no salió. Ay, eso salió mal. ¿Cuántas flechas son? Ya se hizo loco.
Ahí sí. Me pegó en una nalga. ¿Cómo puedo abrir esto? ¿Cómo puedo abrir? Me equivoqué. Charlie me super insultó. Tu. No sé si ya vamos a jugar GTA. Y nos vamos a mudar a GTA. Gracias por estar aquí en Resident Evil Village. Aquí vamos a seguir en el stream. Nomás voy a hacer una pequeña pausa
a una pequeña técnica y ahorita continuamos para jugar ETA. Ahora regreso.